La Policía de Protección a la Infancia y Adolescencia en San Gil lideró la campaña denominada Dame tu mano, recíbela con amor, con el fin de enviar un mensaje de paz y sana convivencia a toda la población estudiantil del municipio. La campaña consistió en un campeonato relámpago con la participación de estudiantes de los colegios San Carlos, Luis Camacho Rueda y San José de Guanentá. El campeonato trata de integrar todos los estudiantes de los planteles educativos del municipio para que aprovechen el tiempo libre en actividades de recreación y deporte. Estamos organizando otro campeonato de voleibol con los demás centros educativos que no participaron esta vez, pero la idea es integrarlos todos para que haya un buen ambiente y podamos trabajar de la mano policía y comunidad. Antes de iniciar con el campeonato se dieron charlas de prevención sobre los valores y deberes de los niños, niñas y adolescentes ante la sociedad, contravenciones y delitos, también el buen uso que se le debe dar al tiempo libre y las acciones que realiza la Policía de Protección a la Infancia y Adolescencia. Sí que queremos prevenir para que en San Gil no nos suceda lo mismo y se han hecho una serie de actividades deportivas para vincular los colegios de San Gil, para prevenir, luego y repito, la rivalidad existente entre ellos, el tecnomatoneo, que es uno de los problemas que hoy en día está atravesando nuestra juventud en los diferentes colegios de Colombia. Y estas son actividades que unen, reafirman más ese cariño y respeto con el que tienen que estar actuando los colegios. Los vínculos de amistad, y repito, tienen que estar por encima de cualquier rivalidad. Son temas que se han venido manejando y que nosotros como administración tenemos un gran sentido de responsabilidad. Al inicio de la campaña, los 120 estudiantes aproximadamente se unieron y en una sola causa iniciaron la competencia para lograr el primer puesto por la paz y la tolerancia. Al final del campeonato, el ganador fue el Colegio San Carlos, que recibió 120.000 pesos y un balón de microfútbol. El segundo puesto fue para el Colegio San José de Guanentá, jornada de la mañana, y el tercer puesto para el Colegio San José de Guanentá, jornada de la tarde. A mí me parece muy bueno, magnífico, porque nos une a los colegios y no evita como problemas entre los colegios, y así podemos vivir sanamente. Que los invito a todos los, a todas las personas, a todas las, en especial a los jóvenes, a que a la paz, a que salgan a jugar, a hacer deporte como amigos y se quedan mutuamente. Pues le damos las gracias a la Policía de Infancia y Adolescencia por la invitación y le damos también las gracias al colegio por darnos la oportunidad de venir a representarlo acá en el día de hoy. Y nos sentimos muy contentos porque nos la gozamos y disfrutamos hasta el último momento.